esto es Luxemburgo y aquello ya es Alemania. Y señores, en 3, 2, 1, estamos en Alemania. Esta vez esto es Schengen, el pueblo donde en el año 85 se hizo el tratado de Schengen de libre tránsito de europeos por sin fronteras. Estamos en Luxemburgo, pero tenemos a 2 kilómetros Francia y a 1 kilómetro Alemania. Y no podemos subir allí, que lo voy a enseñar. No podemos subir allí, al castillo, que era lo que queríamos subir. Nos hemos acostado, mira, está Alberto ya acostado, Marta se la ve por ahí detrás. Ya está frita. Está frita. ¿Sí? Sí. Bueno. Sí, antes estaba aquí papá y ha hecho de que se caía. Ah, sí, parece que se caía. Estaba soñando que se caía. ¿Estáis tapados los dos? Marta sí, yo no. Bueno. Estoy grabando todo el rato, ¿vale? Vale. Que nada, chicos, que ya, mira, ya Alberto está ahí para acostarse. Marta está detrás de dormida, que estaba soñando que se caía y le pegaba una patada. Bueno, y nosotros estamos aquí ya, ¿verdad, Marisa? Para dormirnos. Un día hoy súper completo. Hemos ido a Remich, hemos ido a Vianden, hemos ido a toda la zona hasta que llaman de la pequeña Suiza luxemburguesa. Y ha estado súper guay. ¿Cómo se llama? La Rochette. La Rochette, algo así. Bueno. Rochette. La cosa, Rochette. Que cuando hemos ido a Dudelange, al área de autocaravanas, pues estaba completa y nos hemos tenido que ir a Mondorf, ¿no? Mondorf. Y aquí en el Mondorf, en las únicas tres autocaravanas que hay del grupo Imer. Hay una Imer, una Carrado 449 y una Carrado, la nuestra, la de 348. Así que todo se queda en el grupo Imer. Nada, nos vamos a dormir. Mañana llenaremos depósitos y tal. Y queríamos ir a Bruselas, pero vamos a depender del... De la lluvia. Del tiempo que haga. Si hace bueno, pues nos iremos para Bruselas. Si hace malo, pues nos quedaremos por aquí, por Luxemburgo. Sí, por la ciudad. Por la villa de Luxemburgo. Vamos a ver las casamatas. El cementerio americano. Y lo que nos dé tiempo. Así que nada, chicos, mañana os contamos más. Nos vemos en la carretera. Y no os olvidéis de saludar. Hasta mañana, que descanséis. Ademón. Ademón. Buenos días. Buenos días. Esta es la imagen que tenemos hoy desde la autocaravana. Esta es una Carrado que ha dormido aquí, luxemburguesa, que ha dormido al lado nuestro. Buenos días, Albert. Buenos días. Pues como os dijimos, estamos en Mondorf. Es el... ¿qué día es? ¿El quinto ya? Sábado, domingo, lunes, martes... ¿el quinto día? Joder. No, ya perdemos la noción, como mola. Bueno, quinto día, estamos en Mondorf, Luxemburgo. Sigue nublado, no llueve. Y nada. Aquí hemos dormido hoy de lujo, sin ruido. Lo único, a partir de las 7 de la mañana, los patos. No sé si lo oís por ahí de fondo. Bueno,
los patos, que tiene que haber algún parqueo por aquí o algo. Y nada, vamos hoy a ver la ciudad de Luxemburgo, ¿no? O por lo menos esos sean los planes iniciales. Vamos a llenar depósitos, vamos a vaciar depósitos, ya que estamos aquí en el área. Y vamos a desayunar y nos vamos. Buenos días. Pues nada, ya hemos aparcado la autocaravana. Está el lagar, que está ahí. Y está mi padre ahora cogiendo los patines con los que nos vamos a ir a mover por toda la ciudad. ¿No? Eso es. Sí. Vamos a movernos por la villa. Patines de rojo. Bueno, pues a ver, vamos un poco perdidos. Tenemos que coger el tren. Estamos perdidos de dónde cogerlo. Ay, es que pesa mucho y no puedo. Ahora os sigo grabando. Bueno, pues ya estamos en la estación de Bettemburgo con nuestras máquinas de movernos por la ciudad. Estamos esperando que llegue el tren para ir a disfrutar de la villa, de la ciudad de Luxemburgo. Que viene, que viene. Oh, que viene, que viene. Viene despacito. Qué lento viene. Sí, comparado a Madrid, que viene una tapastilla. Ya. Tiene tiempo a caerse la pie y volverte a levantar. Dos veces. Bueno, pero que... será porque no está en horas, ¿sabes? Es uno de dos plantas. Vamos arriba. Nos ha tocado un tren de dos plantas. Fijaros qué silencio. Fijaros qué silencio. Como os decía, fijaros qué silencio hay en los trenes luxemburgueses, los trenes de cercanías. Vamos aquí con los patines, verás. Con los patines para ahora podernos mover por la ciudad. Me encanta el silencio. Bueno, como veis, estoy empapadísima de arriba abajo. Así que nada, mirad, estábamos allí arriba del todo. De aquí, bueno, ahí lo veis, donde es el edificio. Y hemos cogido un ascensor y hemos bajado esto y hemos salido por ahí. Así que ya nos estamos esperando a mi madre y a mi hermano, que ellos han bajado por las escaleras y nosotros por el ascensor con todo esto. Así que nada, ahí está mi padre hablando con ellos por teléfono. Y madre mía, no para de llover. O sea, estoy ya... pues ya lo estoy viendo, las gafas... muy bien, la verdad. Sí.
han perdido. Le estamos buscando. Aquí estamos en la gruta. Esto es un ascensor que desde la parte baja de Luxemburgo se han perdido. Hello. Bueno, aquí estamos en la gruta. Esto es un ascensor que desde la parte baja de Luxemburgo, un acceso gratuito, sube hasta la parte de los juzgados y de la catedral y todo eso. ¿Qué ha pasado? Que Marisa no quería bajar en el ascensor, ni Alberto tampoco. Entonces querían bajar por la escalera. Y la escalera, por lo que se ve, va a otro sitio. Entonces estamos aquí esperando. Mirad, esta es, a ver si encuadra. Bueno, ahora lo veremos desde fuera. Es la parte de Luxemburgo, la parte baja. Y aquí, que esto le llaman la gruta, es la que sube arriba a los juzgados. Así que estamos aquí esperándolos a ver si bajan. ¿Dónde estabais? Esperando, ya íbamos a llamar a la policía para buscaros. Bueno, pues este es todo el paseo que hacíamos andando en bicicleta, que llega hasta donde la casa de mi padre. Así que vamos. Pues son como una fortificación, ¿no? Una muralla. Una muralla aquí. Casa, Marisa. Fíjate. Fíjate, todo el jardín, todo esto que era. Mira, mira, mira la barraca que tiene tu padre para los conejos. Esa la costó yo el abuelo. Que tenía para los abuelos. Para los conejos. Joder, ¿cómo está? Sí, puerta. Esa era la puerta, claro. Esa era la puerta. Si las ventanas que estaban mejor pintadas eran las del abuelo. No, es que abajo había otra planta. Claro. ¿Lo estás grabando? Sí. Bueno, en teoría se. Bueno. Bueno, pues esto era la casa de mi padre. Esa puerta blanca que se ve en el medio. Ahí había una terraza y ahí se. Esa era la entrada que han tirado todo esto. Padre. Y mira, todo esto que se ve aquí era una huerta que tenía aquí José, impresionante. Y esa casita, esa barraquita que tenía aquí, esta de aquí era donde tenían los conejos. Y todo esto era una huerta, lo tenía súper bonito. Mira, y esa era la valla para entrar a la casa. Sí. Esa verde. Ostras. Bueno. Qué pena me da, ¿eh? Bueno, pues aquí Fernando y yo venimos de luna de miel. Quise enseñarle todo mi país y en esta casa fue donde estuvimos. Era una casa preciosa, pero ahora ya está abandonada porque van a tirar todo esto. Que están construyendo, mirad, está construyendo la nueva línea de Renfe que va por ahí arriba. ¿Veis? Línea nueva de tren. Todo esto era un jardín que era un bosque, que era todo de árboles, que veis que están todos talados. Todo esto era todo era de mi padre y con el río que pasa por ahí y todo, era precioso. Chicos. Bueno, pues este es el camino que hacíamos hasta Glum, que es un ascensor que te sube hasta la ciudad, que ahora lo veremos. Este río es el que va y pasaba por la casa que tenía mi padre aquí en Luxemburgo. Pues nada.
Ese es el túnel que va hasta un ascensor, ¿vale? Villa. Vale, pues ahora nos está haciendo un día malísimo de lluvia, qué pena de verdad. Así que estamos empapados. Vamos a coger el tren hasta Bettenburg, que es donde tenemos la autocaravana. Nos vamos a cambiar de ropa, nos vamos a tomar un té calentito, un café, lo que haga falta. Y nos vamos otra vez por ahí, pero esta vez en autocaravana. Bueno, pues ya estamos en el tren. Como veis, estoy empapada completamente y deseando llegar a Bettenburg para coger la autocaravana y cambiarnos de ropa, ¿verdad, Fernando? No es lo que nos ha caído. Así que, venga, ahora seguiré contando. Bueno, pues estamos en el centro comercial de, ¿cómo se llama? La Belle Étoile, ¿no? En la Belle Étoile. Aquí en Luxemburgo, ya estamos tomando un cafetito y ahora Marisa y Marta han ido a pedir unos croissants para merendar algo. Porque nos ha pillado agua, agua, agua. Madre mía, nos ha pillado agua, pero bien. Hemos llegado a la autocaravana, nos hemos cambiado de ropa, nos hemos secado y estamos ahora, como digo, de un poco de shopping. Aquí en un shopping center se llama La Belle Étoile, como decía. Pues esto es lo que pasa cuando dejas sola a las chicas y dices que apenas quieres un dulcecito. Mira, la mesa que nos han preparado para... Fernando, cariño, tú has dicho que tú no quieres, ¿no? Yo he dicho que yo no quería. Marta se ha pedido dos. A ver, se ha pedido uno y yo me he pedido dos. ¿Qué problema hay? Fijaros. ¿Qué problema? Dos, cuatro, cinco. Como no son golosos aquí... Bueno, vamos a con el café y a dar una vuelta por las tiendas. Bueno, chicos, pues así hemos terminado el día de hoy. Mirad, esto parece un tenderete con ropa por todos los asientos para que se seque, porque hoy nos ha caído la mundial de agua. Así que nada, después de, como habéis visto, después de ir a tomarnos un dulce allí, a un bollito y un café allí a la Belle Étoile, y después de estar visitando a los tíos de Marisa otro ratito, nos hemos venido al área de Mondov a volver a pasar la noche aquí. Así que nada, mañana os contaremos. Mañana tenemos un día también un poco lioso. Vamos a comer con los primos de Marisa y temas de papeleos y cosas que tenemos que hacer. Así que bueno, y seguir visitando la ciudad. Chicos, nos vemos en la carretera. Y no os olvidéis de saludar. Adiós. Adiós. Hasta mañana, nos vamos a descansar. Hasta mañana. Bueno, mirar lo que pasa mientras unos estamos mirando dónde pasar el día mañana, otros están aquí, encender la luz ahí, encender. Otros están aquí sobando. Casi, casi. En la planta de arriba, mirad, voy a bajar el móvil lentamente, mira. ¿Veis? Estoy aquí en la cabina. Es que se ve poco, porque hay poca luz. Pero bueno, estoy en la cabina con el asiento del piloto echado para atrás y estoy mirando carreteras. Más que nada ya no para mañana, sino para ver el viaje de vuelta, por donde lo planeamos. Por la carretera.